palabras. Y se me perdió lo que voy a hacer. Otra noche sin quererte, otra noche sin tenerte, another night. Otra noche sin tu amor. Ay, donde me caiga. Oh, oh, oh. Bueno. Voy a comenzar. ¡Comience! Que yo no le tengo miedo a nada. Es que llegó caritas de novedad. Es que en TikTok ponen unos nombres, unos números y unas caras. Yo les reconozco, es por lo que ponen. Muy char. Es que me avisó. ¡Ay, sí! A nosotros también nos avisó. ¡Oh! Estoy torcida otra vez. Fíjate, a ver. ¡Hola, hola! Sí, madre, estoy torcida. Tírate, fíjate bien. Pero torcida... Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, nosotras somos Hormiguitas, Tienda de Regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Doña Alejandra, feliz de estar acá con ustedes en este ombligo de la semana. Detrás de cámara, Doña Claudia Isabel, que va a saludarlos con todo su entusiasmo en este momento. Hola. Continuemos. ¿Qué tenemos, DJ, para el día de hoy? Hoy, por la tarde, a las 3 de la tarde, taller virtual de fulanitos. Niña y niño, niña y niño, ni no somos feministas, ay, solo niña, no, niña y niño, niña y niño, porque no he mostrado al niño, porque no lo he hecho, no voy a hacer. ¿Cuánto vale el taller virtual? 20 mil pesos colombianos. Está desconcentrada hasta, bueno, puede. Entonces, el taller vale 20 luquitas. Ay, yo estoy en otro país, mi amor. Pagué por PayPal. Ay, yo no sé manejar PayPal. Pone en YouTube. ¿Cómo se maneja PayPal? Ay, eso es súper fácil. Vamos a pagar el taller de hormiguitas, que eso está barato. Y ya, ahí se meten. ¿Toda la información es por dónde? Por WhatsApp. ¿Toda la información es por dónde? Por WhatsApp. ¿Toda la información es por dónde? Por WhatsApp. Por no me grite. Favor, y no, pero no me grite, que yo no soy sorda. Por favor, se lo suplicamos. Este domingo acá en Hormiguitas, presencial, taller de lettering, todavía estoy en inscripciones. No siendo más, vamos a darle al asunto. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy? Mili ya se inscribió. No, Mili no se quiso inscribir para este. ¿Y Lore? Lore Nomo tampoco. ¿Y Marisol? Sí, porque la bravié. Y Anita también. Anita, Anita Bogotá. No, Ani Perú. ¿Y Ana Bogotá? No, Ana Bogotá no me ha hablado. Bueno, listo, vamos a bajar este asunto y vamos a trabajar. Vamos a bajar este asunto. Ah, mírenme un momento antes de que bajen el celular. ¿Preparados? Amigos, el día de hoy vamos a dibujar otro molde. Esta es la cara de la falta de humildad. No les voy a dar moldes, se los voy a enseñar a hacer. ¿Usted sí es poco humilde? Sí, bájelo. Y mi mamá se queda como, ¿para qué le pasa? ¿Qué hubo loca? ¿Qué hubo loca? ¿Qué pasó? O sea, fue como, ¿esta pelada no le tomó la pastilla hoy o qué? Vamos a empezar dibujando el molde. Ustedes vieron que tengo acá... Ustedes vieron que tengo acá dos laticas, dos tarritos, uno de Pringles pequeña y otro de unos barquillitos que son nomás de Cooking Ice que manejamos acá en Hormiguitas. El celular está retorcido, perdón, se va a ver borroso un momento, pero es que estamos súper torcidos, muchachos, un segundito. Es que doña Clau baje el asunto. Yo lo bajo, ¿hasta dónde? Ahí se, suave, ahí se sienta en el piso. Para abajo. Ay, chavaje. Suavecito para arriba. Para arriba. Bueno, entonces. Tenemos dos tarritos, bebés. Listo. Resulta que... este negocio está quebrando madre. ¿Cómo no vamos a tener Pringles grandes?
iba a decorar unas Pringles grandes y no hay. Entonces le dije a mi mamá, madre, sí, llegó acá la repartición de la humildad. Y yo, madre, pero ¿cómo no vamos a tener un tarro grande? Pues mis amores, no hay. No hay. Entonces esto. Se no. Mamona, no vamos, todo el mundo apaga y vámonos. Es que humilde, súper humilde y torcida. Entonces, este fue como el tarrito más grandecito que encontré. ¿Qué pasa? Esta semana les decoramos bases para armar anchetas, espejos, marquitos en madera. Dije, hoy, ¿por qué no hacer algo más pequeño como para detalles? No todo puede ser grande, sino tenerle detallitos para venderle al cliente. Entonces, ¿qué hay que surtir? Hay que surtir. Si quieren decorar este pequeñito, muy lindo. Si quieren decorar latas de cerveza, sodas, té, gaseosa, lo que quieran, pueden. Yo voy a decorar esto, o sea, no importa lo que quieran decorar, les va a funcionar. Aquí tengo una lata de cerveza grande. Pero va a ser este, mi amor. Sí, pero espérame. Listo, entonces. Dice así con entonado acento. Como estamos en la onda Día de la Woman, ¿te gusta? Que no hayan papas. Que engordan es una cosa, pero que haya licor es otra cosa. Por ejemplo, esta lata es tan linda, se podrían decorar. Lo que pasa es como esto es el Día de la Mujer, se va a decorar mejor estas cositas. Con estas latas así podemos hacer algo bien bacano para el Día del Hombre y Día del Padre. ¿Qué te parece? Esto pasa. Bueno, Ale, yo no sé dibujar, mis amores, no, fuera de charla ya. Yo a veces sí me pongo seria un ratico. Sí se puede, sí son capaces de dibujar. Porque y créanme, nos han mandado muchos, y créanme que sí les da, porque hay muchas personas que nos han dicho que no saben dibujar, que de verdad sienten que no tienen la capacidad de un montón de cosas y que se han puesto a hacer el intento, así como les hemos enseñado, y han sido capaces de sacar los moldes. Entonces lúchele. Dice así con entonado acento. No le den vueltas al asunto, al grano. No, Marley, mi amor, y acá me puedo quedar una hora dándole vueltas, bebé. Si tiene afán, se ve la repetición. Muñeca de mi vida, muñeca de mi amor, muñeca de mi corazón. Sigamos. ¿Cómo me hizo mi mamá? Dependiendo del tamaño de lo que vayan a decorar, pues es el tamaño del molde que estamos haciendo acá. Siempre se los he dicho. Entonces, acá abajo va a quedar derechito. Voy a subir. No van a empezar a pensar cosas sospechosas. Voy a empezar a subir acá. Muy bien. Hola, por lo menos vino saludando a mi hijo. Va tan bueno que siempre que estamos en la isla les da por codar. O sea, esto es como listo. Entonces, tenemos esto acá. Entonces, digo yo, a ver si este es el bordito acá, este es el bordito del tarro, la puedo hacer otro poquito más grande. Yo creo que ahí está bien. Listo. Ah, sí, papas, ¿para qué? Que no falte el licor. Tenemos esta parte. Ahora, las orejitas, divido acá. Bueno, dale, si escucho. Chicos, ¿ustedes me escuchan bien o se escucha mucho que están podando? Cuidado, tenía esta lata mugrecita. Juliana dice que ella hizo el conejito. ¿Se escucha mucho el zzzz, o me están o se escucha lo que yo les digo? ¿Quién le está diciendo que no somos paisas? Dígale que no, que nosotros somos, ¿de dónde tenemos acento? Que somos de Bogotá, que somos de la capital, a ver qué le dicen. A ver, hola, mis amores, ¿cómo están? Aquí me están diciendo que sus Mercedes lindas no son paisas, me están haciendo bullying. Vea, Marco, diga por allá que somos más paisas que la arepa. Ya pasó el ruidito, ¿cierto? Lina, sí te da, sí te da. Entonces, bueno. Venimos acá a un lado y vamos a sacar la orejita. Ahora se los hago en un color más oscurito. Entonces, acá delgadito y acá delgadito. Subo y acá es donde hago la curva y acá en una puntica. Esas son las orejas. Otra vez. Es que si te escuchas como un apodador. Bueno, delgadito y delgadito. Subo acá en curvita, acá ya hago la curvota. Y llego acá en curvita. Ahora sí, vamos a hacer lo que es que se escuchan las dos. Vamos a hacer como nubecita por toda la parte donde hicimos este primer trazo. ¿Qué estamos haciendo? Una llama. Ustedes saben
No es que nos están podando. Nos están podando a nosotros. Liz. Las podadas. Es que es Dixie. Listo, entonces, hola Beatricilla, venimos y hacemos con una sola orejita, es suficiente. Vamos a hacer acá un corazoncito, con un solo corazoncito es suficiente. Miren que yo dividí ya la llama. Y acá vamos a hacer curvita, subo y acá un poquito más angostico. Todo en curvita, pero esta parte bien bonita. No tenemos foamy piel por lo que veo el día de hoy, no me da, pero no importa. Y tijeras. Dicho esto, este es el molde, chicos. Este es el molde. Entonces vamos a comenzar. Madre, yo creo que ahorita tocar bajarlo más. Es que no se ve. Ya lo vamos a bajar un poquito más, chicuelos. Madre, yo le hago otro procesito. Bajemos el celu. No podemos decir el no era ahí, sino el... Ahí va, chicos. Espérenme un segundito. A mí también me encanta. Eso es una llama. Ahí. Bueno, dejémoslo ahí entonces. No, lo puedo bajar otro poquito. No, pero corramos lo que se nos fue. Se nos fue tanto. Ahí nos van diciendo si pueden ver mejor. ¿Se ve mejor? A ver... Seca todos. Estamos haciendo una llama. Entonces vamos a cortar. Chicuelos, nos quedó clara la sacada del molde. Miren que todo lo que les estaba enseñando, donde les digo que son capaces de dibujar el molde, que lo pueden hacer ustedes, están haciendo, que tijeras no malucas, cosas fáciles. ¿Sí? Ok. Y sacamos la orejita. No encontraste nada en medio de los daños del foamy piel, ¿cierto? Me dijiste que no. Pues viéndote los daños tan atroces que estabas haciendo. Sí, vamos a necesitar. ¡Ay, ya lo encontré! Yo lo encontré yo. Miren el foam, todo el foam y color piel que tiene mi mamá en este momento en su área de trabajo. Se nota que está entregada al trabajo, ¿no? Sigamos. Entonces vamos a trazar. Hola, Emily. Venimos bien juiciositas. Trazamos un poquito más grande. Solo un tris. Bien hermoso. Y vamos con las dos orejitas. Sacamos de acá esta partecita, que es la de adelante. Se la hice bajita, pero solamente como para sacar el molde. Hola, Dari. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. Pero sí quedó ya mejor organizado el celular, ¿no, chicuelos? A mí me parece que se ve bien, ¿no? Nos dicen, porfa. Que Mili dijo como que no. ¿Cómo así? ¿Qué más quiere? Ah, Mili dijo que no, que necesitaba lente, yo no sé. Ah, si bueno. ¿Quiere más que le piquen caña? Que le piquen caña, que le piquen caña, que le. Listo. Y dice, yo me volví adicta a ustedes, ya que yo también trabajo haciendo arreglitos y me dan muchas ideas. Ay, qué rico. Y acá tenemos los dos corazones, el corazoncito, que son los dos ojitos, que ya se los vamos a sacar. Mi mamá ya decía a mi hijo cuando era bebé. Una. Ahora vamos a cortar. Van a hacer un corte bien. Ey, no se vayan a perder todo el proceso, que esta decoración va a estar, yo creo que muy linda, al igual que todas las decoraciones de esta semana. Señora. ¿Se le paró? No. Tenemos acá esta parte. Venimos con las dos orejitas. Vieron que con una sola y trazamos una para un lado y una para el otro lado. Y la partecita de acá de la trompibilis. Dicho esto, como estamos en la onda del día, pero como así que te voy, me da risa, que es esta inseguridad. Que porque todo lo que hacemos es para mujeres, que si acaso los hombres no hicimos. Es que estamos trabajando porque ahora el 8 de marzo es el Día de la Mujer y ese es el enfoque que tenemos. Por ejemplo, los días que son del día de la fecha, que es como el Día del Padre, no nos ven trabajando cosas femeninas, somos súper entregadas a la temporada.
cuando estamos en temporada de amor y amistad y cosas, o sea, nos vamos entregando mucho a la temporada para que todos tengan como elementos y herramientas para que hagan plata y trabajen. Estamos ahora en pro del Día de la Mujer y de lo que estamos trabajando. ¿Cómo le parece que Claudia Lorena le tuvo que contar al esposo quién era la que los distraía tantos? O sea, listo, tenemos acá esta parte y viene acá las dos orejitas. También le vamos a hacer una sombrita a las tres partes, a la trompita y a las dos orejitas, que nos quede esto bien hermoso. ¿Con qué vamos a hacer la sombra? Con crayolas, con tizas. A mí me encanta hacer, usar los marcadores punta pincel super ultra mega viejos. Me parece que les da un toque muy, 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 muy lindo. Listo. Denise dice, Ale, muy lindo los trabajos de ustedes. Muchas gracias, Denise, muchas gracias. Voy a venir acá. Podría usar foamy negro como para hacer los dos ojitos en lentes oscuros, que le pasó, pero le voy a hacer los dos corazoncitos que trazamos, se los voy a hacer en, como lentes rosados, porque esta es una llama super cute, super fresh. ¿Listo? Listo. Ya vamos a empezar a armar y van a ver lo fácil. Entonces, una orejita. Nos van a echar, doña Claudia, nos da posada. Si les creemos, si les creemos. Madre, ¿les creemos o no? Yo sí les creo. Tengo las dos orejitas. El teléfono. ¿Qué pasa, pues? Que ya no quiere hacer nada, sino que está pegada al teléfono. ¿Con quién está hablando? Me están ¿qué es el almuerzo? Pechos. ¿Qué es el almuerzo? Lo que hormiguitas cocina. Vamos a poner, acá calculamos esta partecita acá primero, antes que los ojos. Ponemos esto antes que los ojos, la parte de la trompita. Ay, hijo de pucha, se me cayó una gota de silicona acá. Vamos a aprovechar rapidísimo. Ya vieron que dejé esa tapa del marcador ahí, no me di cuenta. Qué pesar. Vamos a mover este corazón un poquito porque ahí esa gotica de silicona me iba dañando el parche. ¿Listo, gente? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la cosa? A ver, ¿cómo va? Le vamos a hacer... Me encanta eso, tan bello y fácil, tan creativas que estas hormiguitas se decían, tan creativas y trabajadoras. Dos cacheticos. Mentiras, está contento porque aprendió mucho y porque eso es mi distracción. ¡Qué belleza! No nos paga por recreación y deportes y las tenemos acá entretenidas de gratis. Oiga. O sea, si fuera Netflix sí le pagaban la suscripción, todo, pero no, a nosotros de gratis, pues de gratis. Porque pusieron a Claudia. ¿Mm? Pues a Claudia. Sí. Entonces, ¿por qué le pusieron? Bueno, ahora vamos a poner en una basecita. Ustedes saben que siempre ponemos en una base, no vamos a dejar eso así. Listo, entonces cortamos. Y le hacemos los detalles. Vamos a decorar este. Este es el que tengo para decorar hoy. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a esto? No solo la llama. No, no, no. Vamos a decorar esto bien hermoso. Ojo con este corte que le van a hacer acá. Tiene que quedar hermoso, precioso, divino, carajo. Listo. Madre, yo quiero un moño para ponerle a este tarro arriba bien lindo. Qué señora tan antipática. A ver, perdonen, mi mamá tan linda. ¡Listo! Ahora, ya que tenemos este asunto, ustedes ya le pueden poner. Vea, ahí está Lore, por la que usted estaba preguntando. No, madre, Lore no se inscribió al taller de hoy. Delgadito, si ustedes le quieren hacer con palito, con palito, con pintura, con cualquier punta fina que tengan bien lindos, es una B pequeñita arriba, bajo en rayita, derecho y acá curvita y curvita. Listo, ya si quieren adicional. Mi amor, ¿puedes parar un segundito nomás? No quiero, no mentiras. Para que recordemos que viene enseguidita. Hoy por la tarde, taller virtual de fulanito, niño y niña, vale 20 mil pesos el taller. Lenín, ¿usted ya se inscribió? Ah, sí, usted sí se inscribió, pelada. Listo.
acá le voy a hacer como una rayita acá en esta orejita y una rayita en esta orejita y la vamos a ir. Dale. Preparando los menús, viéndolas, yo me acostumbré a que me hagan mala cara, que son preguntándome cosas. Mientras le quede bueno. Y si quieren, por ejemplo, es que no sé si hacérselo bueno, le pueden hacer como suavecito con algo delgadito un borde, pero dejando que se quede viendo blanquito hacia afuera. Ana María ya se inscribió. No, Ana Parra. No. Lore ya se inscribió. No. Y eso le da otro toque muy, muy, muy bonito. O por rayitas, por liniecitas. Hermoso también. No, Diana, usted sí, definitivamente. Ya no sé qué hacer con usted y con... Diana. Juancho. ¿Y cómo es que se llama el...? Juancho. No, Juancho es el marido. Sí. Pero el otro de Diana, ¿cómo es que se llama? Alfredo. Bueno. Siga. Entonces, tenemos ya, ¿cómo nos está quedando? Vamos en proceso. De eso sí, no me acuerdo de nada nunca en la vida. Tiene la peor memoria del mundo, pero para bulinear y causar el daño ahí matrimonial, sí se acordó la señora Claudia. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Préstame la cinta transparente, asistente, no me digas. Es que ella dice que siempre que la veo le pido cosas. Como esto es lata, algo me dice que si yo le pongo a esto el foamy se va a despegar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como voy a empezar a poner forro de foamy en toda la lata, entonces vamos a ponerle cinta en puntos súper estratégicos. Ojo, con la tapa, no. ¿Se murió alguien? Yo. ¿Por qué, madre? Ojo. Ah, usted, pensé que era algo bueno. Ojo con la tapa, porque vamos a poner el borde de foamy hasta acá. Listo, entonces vamos a poner la cinta en puntos estratégicos para que no se nos vaya a quitar la capa de foamy que les vamos a empezar a poner a esta decoración. Denis dice, soy de muy lejos para los cursos, soy de Rivera, Uruguay. Ay, mi Denis, usted acaba de decir algo falso, falso, falso. Entonces, dice así. Perdóname, mi amor, Denis, de donde estés, desde Uruguay. ¿Dónde estés? Ay. Ajá, esa no era. Uruguay. Chile, la Patagonia, Canadá, por allá en la Conchinchina. Esa es una canción de Proyecto 1. Se puede inscribir a nuestros talleres. Toda la información es por WhatsApp y tú vas a pagar por PayPal. Entonces, ay no, Alejandra, usted por qué no mide eso con regla, ustedes van a agarrar muy lindas, muy juiciosas y van a medir cuánto tiene esto de acá a acá, hasta abajo de la tapita, abajo de la tapita, podemos hacerlo de 13, 13.1, 13.2 y lo van a medir, yo simplemente lo hice girando y marcando y funciona, pero entonces ustedes qué van a hacer, ta ta ta, y van a medir. No nos gustan, vea, yo sí tengo mucho hijo de pucha cálculo, ay mi amor. Me llaman Dora. La calculadora. A ver, metámonos de nuevo en el cuento. Usted fue la que se salió solita, mi amor. Usted solita se sacó del cuento. Es como cuando dice, no me bloqueen, ¿por qué me bloquearon? Y va y mira uno y está ahí sin bloquear. Y uno, pero amiga, te bloqueaste sola mentalmente. Si vieras que yo tengo una regla nueva. Yo también. Lo que pasa es que yo por lo menos de pronto sí la voy a usar, usted, ¿verdad? No veo como el por qué y para qué la compraste. Anita está muy perdida. Niñas, niñas. Vamos a empezar a pegar. Gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por compartir estos live. Recuerden que tenemos las estrellitas activadas. Y también les recordamos que tenemos un taller ahorita de fulanitos. Ahorita a las 6 de la tarde todavía tienen tiempo de inscribirse. Entonces vamos a empezar. Recomendación: no se pongan a echarle silicona todo esto de una vez como unas locas, sino que se van a ir que pasito a pasito, suave, suavecito. ¿Entendido?
pasito a pasito, acá nos vamos yendo, acá le voy a hacer acá, vienen bordes y nos vamos yendo por partes, fijándonos que quede derecho. Yo me estoy guiando acá, pero igual como ustedes trazan eso y lo cortan súper derechito, les va a cuadrar y les va a dar. Hola a todos los que apenas están apenas los que se están conectando con nosotros. Bienvenidos, les recordamos que en estos momentos tenemos promoción de la semana en taller y en producto. Ve, se me olvidó decir, cuando lleguen acá, que muchas veces ahí les da dificultad para el cálculo, se montan bien juiciositos la capita y trazan así donde esté el bultico. Perfecto, qué buena explicación. ¿Cómo así, Lina? Eso fue en ironía. ¿Cómo así, Lina? Todos nos dimos cuenta, todos supimos que eso era una perforadora de tres huecos. Ay, ¿a quién no iba a ser? Es que desde que ella la vio allá en Dollar City, dijo, ¡ay, mi amor! Mira, llegó y dijo, ¡ay, mi amor! Mira esta perforadora. Ven y llevémosla, que yo la voy a necesitar tanto. Para el folder, para los folders que manejo todos los días. Y ya, y la compró. O sea, ¿quién va a perder un gangazo de eso? Listo, entonces tenemos esta parte. Ahora, vuelve y juega. Pero ya lo voy a hacer, puede ser, con este azul. Entonces, ya la voy a hacer un poquito más bajito. Ya sé que no quiero que me pase, por ejemplo, en 9 centímetros. Entonces, póngale ojo al parche, muchachos, esto que voy a hacer. Si sé que no quiero que pase 9 centímetros, que viene a hacer esto, vengo y calculo, mido pues, cuánto es que tiene el tarrito hasta acá. Ahí ya hice la seña de acá y de acá. Y me voy a hacer como una especie de curvitas, de montañitas, al estilo que ustedes quieran. No existe una regla, una norma, una ley de vida para estas curvitas, no. Si ustedes las quieren hacer más pequeñitas, más grandes, sin curvitas, como quieran, ¿listo? Vamos a venir. La curva lo de menos. Ja, 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 vos sos un hombre bueno, ja, ja, ja. Divertido y simpaticón. Y también para que se vea bien bonito. No, Mili, yo a todo le saco provecho. No, es que eso era parte de ferretería. Ya le iba a sacar los tornillitos y las L's a eso y ya iba a morir esa parte. No, es que... Bueno, ahora vamos con la tercera cosa. Recuerden que estamos tratando de buscar fondo y decoración para este tarro con esta llama. Vamos a ver qué nos va a salir bien hermoso. Le tienen fe, le tienen fe. ¿Dónde voy a empezar a pegar? Siempre de la misma unión, siempre de la misma unión. ¿Para qué nos vamos a poner a buscar lo que no se nos ha perdido haciendo un montón de uniones por todos lados? No necesitamos hacer un montón de uniones por todos lados. Venimos bien juiciosos, venimos acá y sellamos. Se lució. La niña se ilusionó. Vamos con la tercera capa, que le voy a poner otra. ¿Cómo va quedando esto? Miren. ¡Wow! Madre, no, fuiste ya demasiado exagerada al grado en que no se te creyó en realidad el wow ni nada. O sea, te pasaste. Vuelvo y mido acá. No voy a creer. Y vuelvo y hago la ceñita. La ceñita viene a ser acá. Que no se pase de cuánto las curvitas, que no se pasen de 5 para ir haciendo la escalita. Entonces, vengo muy juiciosita. Ay, no, pero estás pues en un... Hago la medida. No, cero sinceridad. Y hacemos unas curvitas, esas las hice más bajitas, como para que se note ahí la diferencia. Necesito silicona, gracias bebé. Que se note la diferencia con las otras curvitas. Chicos, veo mucho, noto mucho silencio, no los veo comentando qué pasa, estamos bien, estamos vivos, hay temor, sentimos que esto no le va a dar a esta pobre criatura, ¿qué pasa pues? Volvemos, no, por este lado, volvemos a la sombra que sí se ve y hace mucha falta para que resalte. Listo. Ay, que yo le quiero poner 854 capas, no 3,
le pone 854 capas. No, quiero mil una. Quiere mil y media, mil capas y media, o sea, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran de capas. Listo, no hay problema de nada. Les recordamos que ahorita a las 6 de la tarde tendremos taller de estas bellezas de fulanitos, mi amor. Fulanitos. No, de fulanitos, a las 6 de la tarde, 20 mil pesos colombianos, o simplemente pagan por PayPal. Toda la información es por WhatsApp. Y este domingo, ahorita en unos días, taller presencial de lettering. Y pasen a nuestras redes para que estén mirando bien las promociones que tenemos de taller y de productos hormiguitos. Bueno, leí por ahí una pregunta. Chicos, ya saben que todo desde acá, desde la Unión. Leí una pregunta que dice que si con silicona fría sirve. Te la voy a responder desde mi punto de vista. Mucha gente trabaja con silicona fría y les va muy bien. Para mí, trabajar con silicona es como que me mentaran la madre cada segundo. No sería capaz. Para mí no existe nada en el mundo para trabajar el foamy como la silicona caliente, pero es para hormiguitas, pues no es ley de vida. Listo. Que esto quedó acá, si relájense y disfruten. Oiga, Lina. Miren, pues, dice Lina, ¿cómo vamos? Que saludes de don Raúl y que muy amable le dice, le pide que no hagan en vivo, ¿sabes? Dile a don Raúl que lo tendremos en cuenta. Dígale a don Raúl que le manda a decir que si la disculpa, por favor, que si la disculpa, que va a tratar de mejorar. ¡Listo! ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Vamos bien, decía un borracho. Entonces, vean pues, la unión ahí sigue. Si yo, por ejemplo, pongo esta pinche llama hermosa acá, miren que se sigue viendo, igual falta decoración, tapo. Pero la voy a poner de esta manera como para que la oreja me ayude a tapar eso. Vamos a seguir. Vamos a hacerle por ahí unos cactus sencillísimos. Dos cactusitos. No sé si esa palabra existe, pero si no existe, la inventamos. Es así, bien bonito, delgadito abajo, anchito arriba y es que no me alcanzó el ojo. Acá, saco bracito, hago bolita y llego en bracito, los dos para el mismo lado, facilísimo. Entonces, por ejemplo, acá, ustedes van a hacer el molde, chicos, primero, vea, saco bracito a diferente altura. Y vamos a hacer este otro como más flaquito para que queden de diferente, ¿qué? Tamaño. María Montilla dice que cuando vamos a Venezuela, que tenemos muchos seguidores en Venezuela, la verdad que sí. Muchos, tenemos muchas personas en Venezuela. Pero yo creo que por ahora lo más cercano que llegaríamos sería Cúcuta. Sin embargo, como estamos tratando de proyectar, es que nos está dando mucha dificultad salir. Entonces, tenemos por ahorita, un cactusito. Hay que estar atentos a ver qué decimos, para dónde agarramos. Y otro cactusito. Tun, tun, chan, chan, plim, plim. Fácil. Ay, que yo le quiero hacer ojos. Ay, mira, está que tan pinchada. Diga. Hola, muy buenos días. Yo soy de aquí de Guadalajara, Jalisco, México. Es mi primera vez que estoy viendo en un envío. Primera vez que estoy aquí hoy. A ver si, pensé que a mí no me regañen. Es que a ver si no me regañan. Pensé que era que estaba diciendo que no la regañaba. No se deje pillar. Mabelín pregunta que si el foamy tiene un lado al derecho y un lado al revés. Le voy a poner eso. ¿Qué hice? Lo pusiste como siempre, que un dis para que mire al contrario. Ya lo vamos a solucionar, chicos. Ya lo solucionas. Les pongo el ejercicio que les puse a todos para que se respondan solitos. Van a cortar un círculo, van a tomar foamy. Para la pregunta de que si el foamy tiene derecho y revés y por dónde se ve más lindo cortar y por qué se pone para determinado lado cuando se pega, van a cortar una bolita de foamy y van a mirar el foamy por los dos lados y van a decir por dónde se ve más bonito con el corte y todo, y ya ahí está la respuesta.
Pero normalmente no traen un derecho ni revés, a no ser que sea estampado, que tenga alguna... Linecitas, vean, en el mismo tono. Y con el elemento negrito que ustedes quieran, ya le van a hacer las puitas. Si quieren cortar. Hermoso el techo. Divino. Es que a nosotros nos gusta mostrar todos los elementos de hormiguitas. Eso es para que ustedes vean cuando así, por ejemplo, cuando Lina está con Don Raúl y ya le dice, mira, el techo tiene esta rajada allí. Mira el techo. Ay, no. Ay, Dios santo. Te falta pintura en aquella esquina. Ay, señor. Bueno, tenemos dos. Ay, que le quiero poner 453 cactus a este tarro. Póngale 1002 y medio. Póngale 1002 y medio. ¿Por qué solo le puso dos? ¿Cuántos quieres ponerle tu corazoncito del alma? Los que tú quieras. ¿Los quieres más chiquitos? Que los quiero que mida cada uno 3 metros de largo. Que los quiero que mida medio centímetro. Ah, cállate, medio centímetro. Listo. Tenemos. ¿Quién quiere hacer Entonces ya sabemos cómo va la movida más o menos. Vamos acá. Vamos con esta. Vamos a ponerle después esta por acá. Y esta por acá más lejitos. Antes de hacer esto. No, mentira, lo voy a hacer ya. La otra decoración ya se la digo. Es que, vamos a pegar. Que está con Aurora y ya dice, ve, mira ese parchecito. Qué gente. Qué gente. Que Don Raúl escuchara. Qué gente más que sí está escuchando. De más que sí está escuchando. Porque primero pegué, iba a decir, ¿por qué pegué primero? ¿Por qué pegué primero el cactus? Porque quiero que quede montadita. Acá está llamita. Ahí, Juana. Qué difícil, ¿sí o no? Y es que, ¿qué hora es, pues? Que todo el mundo está aquí. Hoy nos cogió demasiado la tarde, sí. Para todo, muchachos, perdón. Les pedimos perdón. Acá está en la cocina conmigo. Hola. ¡Oye! No, Ivana dice que estamos en la cocina conmigo. Pensé que era Raulillo, yo ya le iba a decir, Raulillo, la buena. Es que no, comportémonos. Entonces acá, ahí vamos. Y vamos a pegarle el otro. ¿Qué le falta a esto, muchachos? Fácil, tenemos algún acá abajo foamy, mire, ya que no se hace rosado para que se note como la combinación. No, no, o le pongo ese mismo. ¿Qué color necesita? No, el que tengas a la mano, porque todo se te va a caer. Mientras mi mamá, peguemos bien. Mientras mi mamá, ¿cómo vamos? Hola, María. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Es que la está escuchando y me dice, no falta, y no que usted me ponga a ver a las muchachas. Se cayó. Voy a tomar este, ¿cuál será? Vamos a hacerle con este naranjadito mirellado. Es que yo las tengo sobre el tarro de sal. Esto está muy emocionante. Listo. Y voy a cortar una tirita delgadita. Viste que por ahí hay uno que no está viendo el live, sino que está viendo otro video y criticándolo. Ahí salió un mensaje. ¿Qué vamos a hacer con esta tirita? Ahorita lo miras, tú concéntrate, quédate acá conmigo, no te vuelvo a decir. Y vamos a empezar desde donde quieran arrancar. Ya se iba a ir para allá, para el bochinche. Ella ya. Pegué acá la puntica. Y vamos a empezar como a ponerlo curviadita esta tirita, movidita. Solo van pegando en punticos estratégicos. Donde queremos. Miren que estoy tratando de poner silicona acá sin soltar el otro punto. Y acá. Que quede levantadita. Le hacen curvitas bien hermosas. Listo.
Trun. Y seguimos. Y le damos la vuelta. Yo me pongo a mirar lo que Ana está haciendo y se me olvida leer. Acá. Y hasta acá llegó. ¿Le casó de chepa o usted calculó? Pues cuando uno viene por acá va buscando llegar a la unión. Ay, mi amor, al saber le llaman suerte, bebé. Hola, chicas, pasé por su local y vi corazón, esos corazones rosados divinos como en un marco. Me enamoré. Viviana, ¿y a qué horas pasó? Entonces, miren esas tiritas. Oiga, están súper mudos hoy. Estoy tan preocupada. Es que están haciendo las bolsas, están cocinando, están... Ah, verdad, 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 verdad. Perdón, perdón. Sigan concentradas allá y acá. ¿Usted cree que no pelando papas y haciendo bisquitas, cosas? Bisquitas, bisquitas, bisquitas. Y para rematar, más o menos, vamos a cortar florecitas. Listo. Viviana, ¿y por qué no se bajó? ¿Usted le iba a dar para el otro pasaje o qué? Dice que chepa absoluta. Ay, mi amor, al saber le llaman suerte, bebé. Ay, hombre. Vean, para ustedes que es pispa. María Paulina, que es una pispa. Una gallina arreglada. Eso me enseñó usted. Ay, bueno, y no habrá algo que dice, multiplique esto. Y todo lo que hacen, bendiciones, hormiguita, muchas gracias. Que yo, una fe organizada, que yo le quiero hacer flores de todos los colores, pues ¿qué van a hacer? Flores de todos los colores. Que tengo un ojo en la olla y otro en el celular y me da miedo echar el celular a la olla. Pilas. Pilas, pues. Me acordé de una cosa en el camino, ahora te la cuento. Lavando trastes y aprendiendo, saludos. Estamos concentradas, está demasiado hermoso y Dios bendiga aún más esa creatividad. No, pero es que cuando ustedes están tan concentradas me aburro. Pero ellas deben tener las manos mojadas. Listo, sigamos. Entonces, vamos a empezar a ubicar dónde están las florecitas. Silicona acá y en la mitad y voy hundiendo. Silicona en la mitad y voy hundiendo. Y las van a empezar a ubicar bien hermosas en partes donde ustedes crean que se necesita. Ojo, en la de arriba, en esta tirita de arriba, sí o sí vamos a poner. Son fundamentales ponerlas en las partes donde están asentaditas las peguitas. Cuente pues, ¿qué es lo que están contando? Está muy lindo. Ah, que cuente lo que se acordó de Benjamín. Ah, Ave María, pero... Como usted tiene el micrófono. ¿Qué es esta inseguridad, por Cristo bendito, señor Redentor? Así se comen los barquillitos y les queda el tarrito. ¿Y ya lo usan? Haciendo alitas a la Coca-Cola. Uy, y viéndolas porque me encanta. Uy, qué rico, qué rico. Podemos ponerle acá, que me quedó muy insípida esa parte. Ya los voy a dejar tranquilos, muchachos, para que vayan y cocinen y hagan sus cosas. Vamos. Eloy. Ay, Eloy, pero ahorita. Viene a cobrar de nuevo. Oigan a mi papá, ¿cuántas veces al día? Eloy, ahorita. Pues más tarde. Eloy Zapa. Me llama. Pito la olla, fue madre vida. Venimos acá con estas tres tiritas. Vean, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que ahorititica a las 3 de la tarde tendremos un taller espectacular de fulanitos, 20 mil pesos colombianos. Se pueden inscribir desde cualquier parte del mundo. Listo.
más bonito. Estoy analina. Sí, es que le estaba haciendo falta como un toquecito. Ahí ustedes ya definen después con qué marcador o si con palitos, pinchitos con pintura, le van a hacer punticos y otras muy linda, marranaditas. Muy, muy linda, vea, que por allá a una se le quemó el arroz. No, pero ni a mí que no sé cocinar. ¿Usted trajo almuerzo? Usted me... tengo ahí donde usted dice que no traiga, me dijo desde anoche, me dijo hoy y todo, y ya me va a venir a decir que si traje almuerzo, qué grosería. Mejor dicho, si me toca vengo y le quito la coca, pero usted con mi sentimiento no va a jugar así. Este marcador es viejito, pero por eso... usted le... no me cree nada. Ay, qué tristeza. Qué tristeza. Dios mío. Bueno, muchachos. Entonces, digan pues. Listo, vea. Que eso está divino, lo voy a ofrecer como detallitos empresariales. Hermoso, hermoso. No, es que esto está, mira, mira. Y mi mamá no me quiso hacer el moño, pero yo se los iba a rematar con un moño acá precioso. Esto, con un moño acá divino, grande, en estos mismos colores. Eso es un regalazo. Un detallazo, chicos, un detallazo. Entonces recuerden, ojo con lo que les voy a decir. Compran esto, le suben precio a esto, o sea, se lo suben. No es que ustedes vayan a comprar esto y van a cobrar la decorada nomás. Le suben precio a este y le cobran la decorada. Ahora, taller de fulanitos, virtual, ya saben todos. Ey, la promoción de producto es un paquete de figuras surtidas por 80 y le regalamos una docena de pin letra, está buenísima. Y el domingo, taller presencial de lettering en Medellín. Chicos, produzcan, vea, todos estos son herramientas para que ustedes trabajen y hagan plata. Listo, se les quiere muchísimo, esperamos que les haya gustado, que hayan quedado contentos. Si los vi, no me acuerdo, chao. Listo, chiquillos, se les quiere mucho, 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 mucho. Chao, 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 vayan, vayan pues, cocinen.